Bueno, aquí vamos a ayudar. Decirme si se ve bien. Voy a poner el refrigerador para que le venga mejor a él. Chicos, ya veis aquí que tengo 98 forbytes, 2 forbytes más y consigo la última fase de singularidad, esta skin. Muy bien. No da igual. Ve tú. Y yo te voy ayudando en lo de las kills. ¿En escalones o túneles? Vale. Voy a ir a escalones. A ver, primero tengo que saber dónde va a caer, dónde va a estar el punto. Me gustaría que estuviera aquí. Pues mira, está cerca. Pues está cerca. ¿Quieres un forbite más? Pues mira, están vikingos en la casa mayor, aquí. Vale, haz lo que quieras. Yo te lo estoy diciendo solo. ¿Sabes que puedo ayudarte a los 4-bytes? Porque también se puede poner en asistencia de grupo. Lo han puesto hace poco. No, pero da igual. Que si lo pones en asistencia de grupo, lo puedo coger. ¿Vas a escuchar? Claro. Vale. Si quieres escudo, te lo doy. No, pero yo dos escudos tochos. Tres. Tiene que estar por aquí. En una zona de la casa mayor. Si quieres, te intento ayudar yendo, ¿vale? Tendré que subir, que es la cosa mala. Es en la casa mayor, ¿vale? Mira, a ver. No, en terraza no. Sí, en la parte de abajo. Mira, a ver.
Vale. A mí no me gusta mucho. Ya. Bien. No, estoy picando material. Vale. ¿Qué coge? Hola. Toma. Cógetelo y me cojo este. No, 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 no lo puedo llevar. Ahora usamos los salpicones, ¿no? Dirás atacadero. Úsalo, amén. Ya, por eso tiramos. ¿Tienes balas? Bueno, no pasa. No, no pasa nada. Ten cuidado. ¿Dónde? ¿Qué es el compañero? Le he metido un 30.
No, no hace falta. Ya me han dado balas. Vale. Toma. Yo me voy a quedar aquí en la esta. Muerto. ¿Qué armas hay ahí? No, el subfusil táctico me gustaría cogerlo. Bueno. Si me encuentras una pistola pesada, perfecto. Oh, no hace falta, ya la he encontrado yo. Vale, muy bien. Nada, igual me ha hecho una misión. Uy. Chicos, yo solo digo una cosa, pero si amas a tu mamá, tienes que suscribirte y darle a like y poner la campanita, ¿vale? Si amas a tu mamá, a ver cuántos amas a tu mamá hay. Yo le voy a dar a Butola porque amo a mi mamá. ¿Cuántas kills? 7. 7. Sí. Uy, por poco me hago la. Ay, le voy a dar auto like porque yo amo a mi mamá. Nueve. Vale. Voy a
darle auto like. Ah, bueno, chicos, no sé si os acordáis de que yo cuando empecé a YouTube solo subí una serie llamada, a ver, serie, un juego llamado Call of Duty Black Ops 3. Y en ese momento yo hice el modo campaña. Y si queréis, podría hacer el del Call of Duty Black Ops 4, que dentro de poco me lo van a comprar. Bueno. Vale. Chicos, decirme qué camuflaje me pongo, el magma, tormenta, aumento de poder o enigma. En todos. Este pico me encanta, macho. Está guapísimo. Los vlogs de la playa va a ser en agosto, ¿vale, chicos? No sé cuándo he desbloqueado este pico. Ay, qué pico llevo. Okay. Nada. Nada, una cosa, le estaba comentando a los subs. ¿Hacemos dúos mejor? ¿Cómo que de calavera? ¿Qué te pone? Va. Búscalo y lo hacemos en dúos, porque si quieres hacer mejor forbites, pasamos de estar en refriega para solo hacer uno, ¿no? Ayer estuve toda la noche viendo el torneo de arena de tríos. ¿Hacemos arena? Que hace un montón que no juego. Da igual. Ya. Al norte, ¿a dónde era? ¿Oeste? Vale, pues sí, creo que sí. Tranquilo. Da igual morir al instante. A ver, dime. Dime tú. ¿Qué camuflaje me pongo en todas las armas y el vehículo? ¿Magma, tormenta, aumento de poder o el enigma? ¿Seguro? Bueno.
y no llegarás al pase. Yo creo que el autobús va a estar de Albufera para Latín. De Albufera a Latín va a estar el este. Ah, pues no. A Rivera. Ya, ya sé que es ahí. No, sí, yo te reviviré. A mí, pues puedes llegar a estar clasificado contra Ninja, Lolito, esa gente. Nada. Si gana, te pueden mandar, por ejemplo, a la World Cup. Mira, yo que tú, mira, no vayas a Rivera Monte, ve a esta montaña, porque aquí hay un forbite que puedes conseguir. El de una bola de disco. No, que digo, que hay que bailar. Toma. Ven abajo. Tómatelo con tranquilidad. Toma. Uy. Cógela, da igual. ¿El qué? Mira aquí. Ponte allí. ¿Ven? Ahí, ponte a bailar ahí. Cualquier baile. Ahora cógelo. Sí, cógelo. Ven. Espérate. Espérate que me voy a tomar los menús. ¿El qué? No jodas. Sí. Ven, baja con cuidado. Pégate a la pared. Yo por ahora no los escucho. Tranquilo. Quédate ahí aquí de atrás. Vale, voy a por el forbite. Yo voy picando aquí. No está el quinto pino, está ahí al lado. Aquí tienes una escopeta si quieres. Ahí. Voy, que tendré que picar material. Mira, cógete este fusil de asalto azul y esos salpicones. Sí. ¿Qué di? Así. Ah,
Tranquilo. Si no hay nada luteado, no habrá nadie. No, no hay nadie. No, qué raro, ¿no? Es que este sitio. Aquí en este modo. Solo van donde vaya gente. Voy a colocar bien. Damos el punto y un drop. Aunque ahora que lo digo me los voy a llevar. Más aquí. Hay un lanzapepos ahí. Cógetelas. Yo tengo botiquín y salpicones. Mira, tenemos una guarida. Oh, ya sé. Ahora que digo de guarida. Ven aquí conmigo. Que hay una guarida como secreta, pero que casi todos saben. Pero no crean, no van a decir, no, no creo que vaya gente. Oh, mira, ya tengo el material al máximo de madera. Y de piedra estoy ahí. Ven, tú sígueme. Está en esta casa. Míralo. Huepa. Hay que tener cuidado, eso sí. Que no te vean. Hombre, ¿qué quieres? ¿Qué dices, anda? Métete en ese baño. Sí. O si quieres, esperarte porque ahora mismo no habrá gente. No vendrá. Y si no te avisaré, tú quédate ahí abajo. Yo no. Sí, estoy picando material. Tú pica material, que yo, mira, ya tengo 500 de madera, 466 de piedra y 201 de metal. Oh, combate. Toma corredera. No tengo hueco, lo siento. Deja la escopeta esa de caca, la nueva que salió. Oh, no, ven aquí, que hay una combate si quieres. Ya. Joder, macho. Ahora vamos, cuando quede poco tiempo. Le estoy picando material. Aquí está la combate.
para que tengas tú. Está un poco claro. Vale, ya estoy soltando piedra y todo. Pica. Anda, coge este material y vamos con cuidado al punto. Ponte el. Ostras, es verdad. Estos chicos, ahora os voy a comentar un poco lo que está pasando estos días. Esto se quedó aquí como bugueado, pero en realidad no. A ver si me vais a entender. Voy para este lado. Bueno. Me llevo el sorbete, ¿vale? Tú llévate el botiquín y si quieres el escudo techo. Aquí hay piedra, corre. Me está doliendo el culo lo que no está escrito. En una silla, donde voy a estar sentado. Sí. Nada, estar sentado casi todo el día. Oh, ya sé dónde ir. A ver, como que vamos a campear, pero porque aquí hay mucha gente, pero ahí hay como una casa o algo así nuevo, raro. Sí, es como un cerdo. Vale, eso sí, ten cuidado. Un camión de helados. Ya tiene loot. Vale, no creo que haya gente porque no está lootado. Pica todos los muebles que te dan material. Abajo, los muebles de la cocina. Mira, aquí te pica un poco de piedra. De madera. Pues bueno, yo estoy soltando aquí un montón más. Eso sí, ahora cuando... ¿Qué? El punto no está aquí. A ver. ¿En la casa del tomatoide? Yo no. Yo voy a esperarme aquí cuando falte poco. Ahí en esa montaña había un Forbite, ¿la habías cogido? El de esta montaña. Una mierda. Mira, a ver, estaba aquí. Nada. Que yo sepa. Estaba aquí, mira, ven. Debería de estar aquí. ¿No? Ah, sí. Ten cuidado, ¿vale? Me sudan las manos lo que no está escrito. Espérate. No, no estoy nervioso. Ya, espérate. Espérate, no vayas. Tú hazme caso. Que con que tengamos la tormenta en el culo. Tengo que ir justo. Por Por... Tres de fuego abajo. Ah, tres puntos, tres puntos. Tienes. Vale, ve. Porque esos son los puntos que dan. Para... ¿Y si te falta? Pues... ¿Qué?
No, no los pierdes. Yo he muerto muchas veces y tengo 146. Tenemos que tener la tormenta en el culo, ven. ¿Para qué? No puedes conseguir casi nada. Solo tienes que conseguir más de 200 puntos. Vale, venga. Tenemos que tener... No. La tormenta en el culo, recuerda. Vale, aquí hay unas casas aquí enfrente. Si quieres podemos estar ahí. No, me da igual. No, macho, van a tener la montaña. ¿Has sacado tu franco o algo? Vale. Escóndete detrás del árbol. Ve en la montaña, ahí. En esa montaña. No dispares. Ven, 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 ven. Vamos a hacer una cosa. Sería un poco cagada, pero puede salir bien. ¿Vale? Bordear como el mapa. Era. Así. Mira, en esa zona de ahí abajo, digo. Ahí ven. Aquí podemos subir cuando nos dé la gana. Y no habrá gente ni de broma. No, no me dan aquí a menudo. Pero eso sí, vamos a hacer una mini escalera ya. Porque aquí el punto viene rápido. Vale, intenta no cambiar mucho la arma. Mira, lomas, ¿verdad? Ven. Escucho disparos. Tranquilo. Vale, ven. Ven. ¿Dónde está el material? Bueno. Escopeta, ponte la escopeta. Sí, cógelo. Ponte la escopeta y ponte en una esquina. Da igual. Me sudan las manos lo que no está escrito, macho. Ay, me voy a estirar un poco. Bueno, no pasa nada, el punto. Está en la montaña el punto, que es la cosa mala. Hay gente. No, arriba, no, está enfrente. Arriba, sí. Lo más seguro, faltan 5 segundos. Con cuidado, ven. Bueno, déjalo, déjalo. Muero, muero, muero. No, 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 no.
Estás tú. Ya lo sé. Cuatro personas, dos dúos. Lo siento, Giovanni. Ya. No me jodas. No. Terceros. Ya. ¿Cómo que rompecabezas? 21 horas y termina esto. Lo de los 14 días de verano. Golpea a un jugador con un globo de agua en partidas distintas. Salta una sombrilla gigante en partidas distintas. Luego consigue otro cuerpo. Puntos por trucos con un Brickboard con el inventario trópico de neón aplicado. Trópico de neón. Espérate, trópico de neón. ¿Cuál es ese? Cama de dragón. Pero ¿cuál es trop? Aquí. Vale. Eso. Voy. Espérate. Salta a una sombrilla gigante en partidas distintas. Me la va a ganar en plus plus. Luego, consigo una puntuación de 10 o más en un puesto de payasos de carnaval. Vale. Voy a ver una sombrilla de playa enorme y un patito de goma gigante en una misma partida. Y luego destruye parrillas con la herramienta de recolección, espatulina de tri y trinchete. Vale, ¿me puedes ayudar a una cosa? ¿Tú sabes? Sí, tú escúchame. ¿Tú sabes el patito que está en Balsautín, no? ¿El pato? El... quiero que lo visites solo, ¿vale? Vale. Vale, chicos, os que... Ya sé cuál es, te va a costar un huevo. Sí. Mira, después está... Vea lo de los forbites. Pones uno cualquiera y le das dos veces a la X, supuestamente. Tienes que quitar el que tengas. Gracias.
Pues antes a mí me dejaba. Sí, pero te va a costar, por eso te digo que va a estar difícil. Si quieres, haz otros y yo ese luego me meto en tu cuenta y te lo hago. Por eso, haz otro. Espérate un segundo. Está diciendo un amigo que una cosa. Ahora me uno rápidamente, ¿vale? Vale. Bueno. Vale, esto lo tengo en asistencia, yo también. Me da tiempo para conseguir la mochila de estos desafíos. Vamos a ver si se une mi primo. Pues a mí no me digas nada. Si yo te hago cuál es el otro. No lo sé, pero me ayudó un amigo mío a hacerlo. Y es muy raro. Vale, tú ve a por el patito y yo voy a por una sombrilla, ¿vale? No, yo también. Esperar los comentarios. ¿O los ves tú? Ya. Creo que aquí. A una sombrilla. Esta. Si se ve perfectamente el pato. Está en Balsautín, tenlo claro. Sí, en Balsa. Si no lo ves es que se ha movido, pero es muy raro, porque la batalla del monstruo contra el robot va a ser supuestamente en Balsa. ¿En serio? Vale, primer cofre que hago, acá verde. Vale, chicos, aquí veis el temporizador del evento. 5 días, 3 horas, 36 minutos y 15 segundos. Tiene que estar en balsa, sí. Sí, se ve.
Oh, menos mal. Gracias. Ya, sí, te lo he hecho. Sí. Pues te tenía que haber salido. Así te lo digo. Pero si me pone que lo tienes hecho. Sí, míralo. Que no es ningún Forbite, que es de los 14 días de Fortnite. De verano, que me ha tocado de Fortnite. ¿Cómo que no? Es imposible, a mí me sale. Mira, mira el directo y voy a cambiar la cámara, espérate. No, espérate. ¿Cómo que no? Mira. Mira. Ay, ja. Tú lo tenías en asistencia al grupo. No tenías esa. Madre mía. A ver, chicos, voy a poner la cámara a la derecha o donde la tenía. Voy. Si me das balas, perfecto. ¿Sabes que tienes una en el punto aquí? Madre. Pues supuestamente un patito de mochila. No. Ya. No, ya tengo balas. Joder, macho. Puedes ir ahora mismo, que aún tienes sitios. Puedes coger, a ver. Uno está por aquí. Por Socavón, por Dusty Diner. Nada. Tío, por la de Dusty Diner, que te lo he dicho. Dusty Diner son los contenedores. Joder, macho. Está por esa zona. ¿Vale? Lo que va a hacer. Es Marmelo o a tomar por culo. No, estaba así en una barandilla de aquí.
El qué raro. Y qué raro dices. Ah, está bien entendido el qué raro. Me están tocando la moral. Macho. Solo me ha venido tres veces el Smart Melo y dos veces el Johnny C. No, es que me han matado. Porque me han venido ahora tres. He visto uno aquí, ¿dónde está? Ya estás. ¿Dónde? Ya voy de abajo. Sí, ahí arriba, donde está el panel. Ya. Tío, necesito ver parrillas. Ahora vamos a solitario, porfa. Digo, a dúo. ¿Tú sabes las parrillas estas de hacer barbacoas y todo? Pues tengo que destrozar unas cuantas. De los 14 días de Fortnite. Si yo todas las semanas ya las tengo hechas. ¡Macho! Me venían todos a mí. Tranquilo. Ya. Más el Smart Melo es a mí. No lo sé. Y encima va con esa mierda de escopeta que es la nueva que salió. Muerto, uno. ¿Qué dices? Me ha matado de un escopetazo con la corredera. Cuando quita. A ver, ya, pero. Casi a mí. Solo me quita. Cuando cojo la escopeta de corredera, me va. Y les quito yo. 40. Joder. ¿Quién era Valentín? Ah. Yo que sí. La última vez que lo he visto ha sido en Dusty Diner, los contenedores.
Silenciarme el micro un rato para lo tuyo, ¿sabes? ¿Qué? Lo tuyo, ¿sabes? Por aquí. Tú, Giovanni, ahora mismo no voy a hacer nada, ¿vale? Porque voy a... Tiene que hacer una cosa la madre de José, ¿vale? Voy a quitar la cámara. No, 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 no lo voy a quitar. Pues tiene que hacer una cosa ella y ya está. Claro. Ya, a mí también. Va a hacer una, como decir, una transferencia fija. Necesitarás un montón. El gesto relajado es el del nivel 95.
Tienes que encender el ordenador ahora mismo, no está. Espérate, que el ordenador no está encendido. ¿Por qué? No lo sé. Quítale, quítale el polvo. Pero que mira, con que encienda el ordenador. Pero a lo mejor lo enciende Pues porque está fuego puesto. no, sí que enciende. ¿Por qué te crees que ayer está encendido José y luego lo dejó encendido y me dijo, puedes jugar a la Play? Y estaban las dos cosas encendidas. Sí, pero tuviste que cambiar un cable de la televisión o no sé qué. No, no tuve que cambiar nada. O sea que no lo puedo utilizar. Sí, sí que lo puedes utilizar. Ah, Puedes utilizar mientras tenga, yo tengo esto puesto. Mira, tú enciendes el ordenador, le doy este botón y le cambia el HDMI y ya aparece la parte yo de no sé los. cambiar HDMI ni nada. Yo sí, mira, le das a este botón en la pantalla y te aparecerá. Pónselo para que se juega Sí, la pero tele. la cosa es que no sé cómo se enciende este ordenador. ¿Te ha dicho José? Me dijo que tú sabías. ¿Yo? Me imagino yo que esta es la Play, ¿no? Sí, está en la Play. Pues si no se puede, se quita la Play, se pone el ordenador y ya está. Y están puestas las dos Bueno, cosas. pues quítase la Ya. Play y se pone el Pero ordenador. no, el niño dice esto, que no sabe cómo encenderlo. Pues yo me imagino que quítase de ahí con cuidado, porque si no, si lleva cables y todo eso. Pues yo me imagino que lo levantará con cuidado y a donde dice power, encender. Bueno, yo no lo veo. ¿No? Ah, sí, mira, aquí es la plata. Ahí. ¿Este? Sí. Vale, ya está. Espera, no, pero no hizo nada. Tiene que hacer algo aquí. No, tiene que ser ese botón porque está el de power. A ver, mejor. No, no se ha encendido. A ver. Llama a José. No, porque está trabajando. Quita la play y se pone No, sin sí, encender. Valentín, pero es que hay que encender. Hay que Él tiene la encenderlo. Play, no tiene nada que ver con el ordenador. Es que Entonces hay no que hay que encender el encender el ordenador ordenador. primero y allá se cambia con el Mando. Yo sé que lo alzan con cuidadito por aquí así. Y tiene que dar un botón y supuestamente es el de plata. ¿Dónde se puede poner ahí? No, están con todos los cables más cercanos. Pues para que no estuviera conectado eso. Tiene que estar conectado. Sí, porque mira, está aquí el HDMI 2 puesto. A ver, suelta esto. Pues Vale, no sé, mira, mira, porque no sé esto. Mira, es que no hace contacto con nada. Esto tiene que hacer contacto con algo y ahí está todo levantado, mira, ¿ves? Esa tableta que está aquí tiene que hacer contacto con algo, sí. porque si no, no enciende. A A ver, ver, está todo puesto. esto tiene que ser de algún lado. No, Esto tiene. eso siempre lo tiene suelto, José. Bueno, No. pues este está encendiendo y no hace A nada. ver. Tiene que encenderse aquí. No, es que ahí no hay ningún símbolo como ese de encender. No digo yo que al tú oprimir. A ver. No. Está oprimido. Tiene que encenderse aquí algo. No, aquí no. Sí, el color, digo yo rojo, amarillo o algo. No lo sé. Eso ya Este sé que. cable está partido. No lo sé. Son cosas del ordenador. Es que mira, esto es el de José. Está puesto. ¿Tú tienes ahí tu ordenador en la habitación? Sí. ¿Funciona bien? Claro. Pues siempre después déjame. Pues déjale el ordenador. Voy. Y cuando venga, yo le voy a decir por el teléfono a José que lo deje preparado para encender o con qué botón o algo, porque es que tengo que hacer un papel grande y no, que me demoro y eso no puedo yo poner este solo. No tiene
has puesto para que funcione en AV? En el, a ver, en el HDMI 2. ¿Eh? En el HDMI 2 tiene que estar puesto. ¿H? DMI 2. Yo sé que cuando se enciende este ordenador, alguno de los botones aquí tiene que encender. Está puesto. Ah, eso tiene que estar como en este, blanco. Y esto en verde, pero no está. Y como no está, eso es que no. No, si lo pones, no te va a poner. Esta fuente no está conectada, vuelvo a comprobar la conexión. Ya, yo sé que cuando se enciende aquí este aparatejo, donde te mostré, tiene que salir ahí el verdecico o el rojo o lo que sea, pero no sale nada, como bien dice, no hay contacto. Pues no sé. Valentín, ¿por qué no se escribe ahí? ¿Qué pasó con la chica que dijo que pronto venía en verano? La que venía por ahí de Santo Domingo, algo así. ¿De pronto una página nueva, ¿vale? Sí. Bueno, pues entonces tú puedes seguir con la play. No, si quieres estar con la play. No, no, porque tú cosas. No, por si no lo vas a entender o algo, ¿vale? No, yo sí, lo digo sí, por sí. Giovanni. Vale. ¿Has apagado? Valentín. Le he dado el botón rojo sin querer. Ah, no pasa nada. ¿No se puede poner la pantalla de la televisión o eso, el ordenador? Pero hay que conectar un montón de cosas más. Y habría que desconectar ese ordenador y poner ese. ¿Qué? ¿Cuál? Centro comercial Colosal y Socavón, ¿no? Vale, ya sé cuál es. Tranquilo. Vale, a ver, lo de esto. ¿De qué? Ah, pues tengo que golpear a gente con el globo de agua. En distintas partidas, sí, te voy a dar a ti, es lo que iba a hacer. Ya. Ya. Vale, chicos, hacemos esta última partida y corto el directo. Y ya puede ser que ahora después hagamos un directo downlist. Pero en un rato. A ver, no voy a hacer dos directos seguidos. ¿Me entendéis? ¡No! Nada, igual. Vamos a caer. Ok, vamos. Vamos los dos y después, si eso, podemos ir a otro lugar que te digo yo ahora. ¿Por qué no haces una cosa? Mira, tú sabes dónde está, en esa parte, ¿no? Pues después de eso me sigues a esta. ¿Vale?
No, pero no te acuerdas. Tío. Sí, en la casa esta. En la de madera. Está en la casa de madera, ¿vale? Vale. Voy a quedar en esta zona, sí. Me faltan 4 y lo consigo. Tío, ¿no me ves? Debajo de un árbol, ¿qué? Pues no sé. Todas las parrillas estas de barbacoa, déjamelas, ¿vale? Y dime dónde estarán. ¿Pero qué me siguen? ¿Pero cuántos desafíos te quedan de los 14 días de Fortnite? Vale, 3 más. Ah, toma, a ver. ¿El qué? El Forbite, si yo ya he cogido todos. ¿El qué? No, ya me lo he tomado. Cógetelo si quieres. Vale, vale, tú pica. Pica Pikachu. A la sombrilla, pues salta. Hay una cerca, por eso. Sígueme. Pero sígueme. Ya, por eso. Yo te cubro desde aquí. Una parrilla, macho. Vale, quédate ahí saltando. No, no, no. No sé para qué bajas. Cuando vamos a ir a la montaña. Mira, destroza los globos o algo. Que eso es de una misión. Porque eso es de una misión. De los 14 días. Ah, porque te lo habré hecho yo. Un graffiti, creo. De un sol. Ya, si yo tengo acá 47. No, cógetelo tú. No, espera que tengas armas. Cógete este, anda. El de ahí arriba. Nadie te lo va a robar. Si te lo roban es que me habrán matado. Ah, que hay un Forbite, que ahora que te lo digo. En esta casa. Nada, cogerlo. Te digo lo mismo. ¿Dónde está mi lunch? Ah, sí, es verdad. Parrillas, parrillas. Quiero hacerme una barbacoa.
Pues hay que tirar cohetes, que yo sepa. Fuegos artificiales. ¿Qué dices? ¿Que no? El Marius. Invita, únete, que es muy bueno y nos puede ayudar. Él le gusta, supuestamente, ¿vale? Se puede unir con nosotros y hacemos tríos, que así somos mejores. Y así no nos metemos con gente. ¿Yo qué sé? Ay, cúbreme. Macho. Ay. Vale, ya está. No, no. Suéltame. Que me suelte, no quiero estar pegado a tu lado. Que me suelte, que quiero ir solo. No te dejo ir. Hola. Hola, Marius. Marius, hola. A ti te gustaba el Dauntless, ¿no? ¿El qué? El Dauntless, el nuevo juego de Epic. No me gustaba. Tío, macho, es que vamos a irnos ahora nosotros. Ah. Yo lo tenía, pero... Si quieres me lo vuelvo a descargar, ¿eh? No, haz lo que quieras. Es por si... Porque vamos a ir ahora mi primo y yo. Vale, y ahora me descargo en un momento. Yo solo juego una partida y ya está. No me acuerdo. Que no te vas a pegar. Me cago en la más salada. Que no te pegues a mí, pendejo. Ay, Dios mío, que me voy a pegar. Que me voy a quitar el broncho. Da igual. Vete pa' bolsa. No, pa' bolsa no. ¿Están roto? ¿Dónde están? Ah, vale, ahí. Tira pepos. Bueno, pero hazla tú. Gracias. Ah, Giovanni, Marius, quita la música, que estoy en directo. Yo no tengo música. Yo estoy escuchando música en mi Spotify. Pero es que la he escuchado. Ah, vale, lo siento. No se escucha. Nada. Sí, ¿qué dices? ¿Qué campero ahí arriba? Sí, es que la tengo en los cascos, se habrá bugueado algo. Toma. ¿Ahora se escucha? No. Tranquilo, cojo, pongo lanzadera, que tengo dos, y nos vamos para allá. No, pero que voy yo, tú tranquilo. Vale, veo al compa. Aquí. Muerto. Oh, da igual. Te intentaré revivir. Que te voy a intentar revivir, tranquilo.
No. Te revivo o me voy. Gracias, bro. Ya. Porque tengo que hacer una misión, puede ser. ¿Cómo vas en Stranger Things, Foxy? Bien, ya me faltan pocos capítulos. ¿Hace cuánto? ¿Tú cómo vas? Yo la terminé justo el primer día que salió la tercera temporada. O sea, ya me había visto las dos primeras y me estuve 9 horas viendo la tercera, 9 horas seguidas. Es que me encanta. Ya, a mí también me encanta. Stranger Things, la temporada 3. Madre mía, ¿qué hace este chaval? No, ya te digo. Bueno chicos, aquí se acaba el directo, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, darle a la campanita y como no compartir con vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima, y chao.